the city of Miami is moving forward on the 21st century. Today, we are inaugurating a charge station for electric cars at City Hall. It would be free, and it would be for anybody who wants to use that, who has to come to City Hall, so they can charge their electric cars. In the United States, there are more now than 50,000 electric cars, 11,000 charging stations. There are at least five in the city of Miami, but none in a governmental building. What we are doing here is to lead by example. We are telling the people of the city of Miami that Miami is a green city, that Miami believe that in the next years, the electric cars will be part of our daily lives, and this is why we're encouraging people to use it. This charging station was built with a grant from the Department of Energy of the United States of America, and the city will be paying for the electricity. Even if we have cars charging all day, the bill will be around $30 a month. And what this does is that it will save money for people that use gas. It would contribute to the environment, and this is a win-win for all. You know, in the United States, the electric cars that we have now are saving 3 million gallons of gasoline, and the emissions, of course, are part of the issue. So we're very happy that the city of Miami is being able to offer a new charging station for electric cars at City Hall. I would like to ask the director of GSA, Ricardo Falero, to explain how it would work and what are the future plans. Los choferes de carros eléctricos hoy en día están participando con varios clubs. Uno de ellos es Charge Point. Básicamente, entrando en este programa, ellos reciben unas tarjetas así y ponen un depósito que son aproximadamente $25. Eso les sirve para tener una aplicación en el teléfono en que le deja saber dónde están todos los puntos de carga a través de la nación. Y por supuesto que siempre van updating según van nuevos puntos entrando. El uso en muchas de las estaciones es gratis, como en esta, y cuando llegan simplemente van al área, estacionan y usan esto para poder entrar en el sistema y cargar el auto. De tiempo, puede ser por una hora, puede ser 4 horas, normalmente con 4 horas es una carga completa, pero si es una persona que viene con una hora que haga, tiene suficiente para manejar bastantes millas con el vehículo así. Y cuando terminan, lo coloca de vuelta acá y simplemente le va a decir que toque para que terminó ya la sesión. ¿Se puede calcular el equivalente de los galones que produce 17 millas por galón? ¿Por carga se puede saber la cantidad de millas que produce? Normalmente se lo dicen, dicen que los 200. No, bueno, ese es el normalmente el hace alrededor de 80 90 equivalente 80 90 millas por galón. Lo que hacen el carro eléctrico, a un galón, exactamente, exacto. Pero una carga te permite caminar 200 millas, más o menos. Bueno, los vehículos tienen diferentes range. Tiene 40 horas, más o menos. Normalmente, como funcionan con la Charge Point, ellos le dicen que estime más o menos cuántas millas manejan por día. Y entonces, en eso le pueden decir cuánto se va a tener que hacer de carga. Normalmente, si manejan 200 millas a la semana, con una carga tienen suficiente, que son aproximadamente 4 a 5 horas de carga. Hola, ¿comprar carro eléctrico? ¿Comprar carro eléctrico? ¿Cuánto tiempo carga? ¿Y cuánto tiempo se carga uno? Hay tres tipos diferentes de carga. La carga de la casa es de 120, que normalmente para hacer una carga completa necesita 24 horas. Esta estación es 220, que aproximadamente hace la carga completa en 4 horas. Y hay otras que son estación 3, que son 480 volts, que eso lo hacen en 20-30 minutos, y carga una carga completa.
La mayoría de las que son comerciales puede ser por una hora, puede ser cuatro horas. Normalmente con cuatro horas es una carga completa. Pero si es una persona que viene con una hora que haga, tiene suficiente para manejar bastantes millas con el vehículo así. Y cuando terminen, lo colocan de vuelta acá y simplemente le va a decir que toque para que terminó ya la próxima sesión. ¿Se puede calcular el equivalente de los galones que produce 17 millas por galón? ¿Por carga se puede saber la cantidad de millas que produce? Normalmente se lo dicen que los 200. Normalmente hacen alrededor de 80, 90, equivalente a 80, 90 millas por galón. Lo que hacen el carro eléctrico. A un galón, exactamente. Exacto. Pero una carga te permite caminar 200 millas, más o menos. Bueno, los vehículos tienen diferentes range. 40 horas, más o menos. Normalmente, como funcionan con la. Charge Point, ellos le dicen que estime más o menos cuántas millas manejan por día. Y entonces en eso le pueden decir cuánto se va a tener que hacer de carga. Normalmente si manejan 200 millas a la semana con una carga tienen suficiente, que son aproximadamente 4 a 5 horas de carga. Carga de la casa es de 120, que normalmente para hacer una carga completa necesita 24 horas. Esta estación es 220, que aproximadamente hace la carga completa en 4 horas. Y hay otras que son estación 3, que son 480 volts, que eso lo hacen en 20-30 minutos, y una carga completa. La mayoría de las que son comerciales